Hola amigos, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez, ustedes están en su canal En Vinil Hi-Fi y hoy vamos a hablar de un disco que es muy conocido en México, muy querido, que es el famoso disco de Chicago. Este es el que dio prácticamente a conocer a la banda aquí. Trae las canciones, o sea, este disco por donde quieras es un clásico, es un infaltable en cualquier colección. O sea, empieza con Preguntas 67 y 68. Tiene ¿Sabe alguien realmente a qué hora es? Pinta mi mundo, Hazme sonreír, Escucha y ¿A dónde vamos de aquí? Bueno, pues resulta que durante muchos años, de hecho mi papá es muy fan de Chicago, al menos de esta primera etapa de Chicago con todo lo de la banda, todos los metales. Y pues siempre me decía, es que este es el disco, este es el disco, este es el disco. De hecho, es uno de sus discos favoritos, ¿no? Y resulta que este disco se editó en México, lo editó CBS, CBS Columbia. Pero este se editó por ahí de 1968, tengo entendido. 68-69 por ahí, ¿no? Pero resulta que ese disco sale, de hecho, con esta portada, porque el disco original en Estados Unidos es esta portada. Pero, un momento, este disco, miren, es doble. ¡Oh! Disco sencillo, disco doble. Y entonces dices, bueno, pues entonces, ¿qué pasó? Y este disco empieza con una canción que se llama Moving In. Y entonces Moving In no viene aquí. Y entonces empiezas a buscarle canciones y no le faltan. Aquí viene Color My World, que viene en esta, pero no viene en este. Y entonces resulta que en México nunca se editó este. Este es el Chicago Transit Authority. Este es el primer disco de Chicago realmente. Y también es un disco gatefold. Es un disco doble. Y este disco, de hecho, bueno, esta es la primera, la portada, la contraportada, ¿sí? Que es el. Y porque el grupo antes se llamaba Chicago Transit Authority. Después le tiraron el Transit Authority y ya se llamaba nada más Chicago. Y entonces, ahora sí, Transit Authority empieza con introducción y luego, ¿sabe alguien realmente qué hora es? Y entonces, este sabe realmente qué hora es ese track 3 de este disco. Y este disco sí trae Preguntas 67 y 68. Y trae Liberación. Y entonces resulta que este disco, que fue el primero que conocimos aquí en México, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos aquí en México, se conoció este como el primer disco de Chicago. Y es una selección de lo mejor de este con este. Y entonces, después sale el Chicago 2 aquí, también con otras canciones, porque este disco ya trae 25, 6 a 4, y este disco no lo trae. Entonces, pero también mucho se apoyaban con los sencillos de 45 para lanzar los otros temas. Y entonces, en esa época era muy fácil manipular qué era lo que se conocía en las listas de popularidad, qué lanzamientos se hacían en México. De hecho, es una estrategia muy interesante por parte de la disquera, porque obviamente, solamente si estabas viajando mucho y tenías, ya sabes, ¿no? El primo de un amigo se fue y trajo estos discos. Era quizás la única forma de tener estos aquí, porque no había tantos discos de importación en esa época. El mercado de disco vendía todo lo que eran los discos de la época. Obviamente todo esto según lo que me cuenta mi papá. Pues sí, no era muy, o sea, era rarísimo que hubiera discos de importación vendidos por las tiendas. Y entonces la estrategia sale muy buena, porque ya sabes que el disco 1 fue un exitazo. Sigues compitiéndole a los Beatles y a los Rolling y a los Beach Boys, ¿no? Pero entonces tienes una banda que tiene un sonido interesante y ya tienes dos discos en los Estados Unidos, y entonces tú lanzas el primero, y entonces en este disco tienes por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tracks. Tienes 11 tracks de un compilado que tiene, por lo menos tienes el doble de tracks, por lo menos. Entonces lanzas este y luego lanza sencillos y dices, este grupo está sacando un éxito tras otro, y entonces pues ya te juntaste dos discos. Y es una muy buena estrategia de mercadotecnia si lo ven así, ¿no? Pero bueno, me llamó mucho la atención este detalle del Chicago, el disco que todos conocimos, versus los discos originales de donde salió esto. Se me hizo muy interesante. Y bueno, como nota al margen, este es un gran disco. Si tienen la oportunidad de escucharlo, si de poseerlo, adelante. Pero estos dos
son increíbles. Entonces, pues de igual forma, ¿no? La cosa es escuchar música, regresar al pasado, redescubrirlo en estos momentos, es muy interesante. Chicago, en esta primera etapa, por lo menos yo creo que hasta lo que sería el Chicago 4, Chicago 5, que todavía tenían toda esos metales y que era un orquestón ahí en el escenario, hay cosas que valen mucho la pena. Y después se volvieron más baladistas y pues todavía tienen dos o tres buenas canciones, pero ya no es tan propositivo como me parecieron estos dos discos. Pero bueno, son recomendaciones que aquí en Vinil Hi-Fi estamos muy contentos de hacerles, ¿no? Entonces, pues nuevamente, aquí está el Chicago Transit Authority y el Chicago Mexicano. ¿Cómo la ven? Bueno, yo soy Ricardo Méndez. Gracias por acompañarme. Comentarios aquí abajo. Comparten el video, denle like, campanita, todas esas cosas. Y nos vemos muy pronto. Y vamos a escuchar un poco más de música. Chao.